sacudón para la capital provincial, porque veníamos de 120 días donde se había convivido con la pandemia, con la cuarentena rigurosa inicial, y bueno, y hace bastante tiempo, como me imagino debe ocurrir en Relicó, nos habíamos acostumbrado a esta cuarentena que tenía muchas libertades, ¿no? Y la verdad que fue un sacudón, una conmoción. De hecho, digamos, ese cansancio, la forma en que se recibió la noticia se sintió en las redes sociales. Y ya hubo alguna reacción. Hay grupos de comerciantes que convocaron a abrir los negocios mañana. Había algún intento de hacer alguna protesta en la Plaza San Martín, y bueno, y de esa manera se recibió la noticia de volver a fase 1 en la capital provincial. O sea, hay cierta rebeldía de algunos sectores que obviamente han sido muy castigados, el sector comercial, el sector industrial, el sector informal también, que ya tuvo bastante con 60 días de encierro. Parece que ha sido una reacción medianamente lógica, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Hay una saturación. Sí, sin duda que hay una saturación, y creo que lo que la reacción en todo caso es a buscar otra modalidad de cuarentena, ¿no? Creo que ese es el enfoque. A esta altura todos estamos, bueno, no todos, pero una gran, enorme mayoría estamos de acuerdo con cuidarse, con cumplir con las restricciones que nos implica la cuarentena y la convivencia con el virus, pero, hay que evaluar las decisiones tomadas en forma inconsulta y tal vez por una urgencia de que no obviamente una urgencia sanitaria, que no se dispare el virus y lograr rastrear y controlar el contagio, ¿no? Ese es el objetivo, porque de hecho que en Santa Rosa hay muy pocos casos, pero tal vez mañana nos desanufinemos con muchos más casos a partir de toda los hisopados que se hicieron. De hecho, bueno, Cilioto y el ministro Juan informaron que había 78 hisopados realizados, y hay que ver qué dan esos hisopados y a su vez qué da el estudio epidemiológico de los contactos estrechos de esos posibles positivos, ¿no? En general, Pico, ha impactado mucho la cuarentena. De hecho, me da la sensación, ha sido la ciudad donde más cierre de comercios ha habido. ¿Impactó y en qué medida ahí en Santa Rosa, sobre todo la medida de los primeros 60 días, ¿no? No, sí, fue muy fuerte, y de hecho la Cámara de Comercio informó el cierre de negocios. No ha dado todavía y no ha cerrado las encuestas que ha realizado, pero el cierre de negocios se siente en una recorrida por el centro, excepto los negocios tradicionales, y excepto, bueno, alguna cuadra alrededor de la plaza, que lamentablemente tenemos una capital totalmente desbalanceada, donde la gente se concentra en el centro y donde no hay otros corredores comerciales ni atractivos urbanos en el resto de la ciudad, que la desbalancea mucho, y eso se acentúa en esta época, y lo que vos podés ver es los locales cerrados, si veníamos de años flojos, años complicados comercialmente y económicamente, se le sumó la pandemia y hay visiblemente y notoriamente locales desocupados en el centro santarroceño. Actividades de servicio, comidas, bares,
Han cerrado sus puertas. Los vinculados, por ejemplo, a comercios vinculados a la actividad de las confiterías, por ejemplo, si hay una confitería y al lado había un negocio de comida o un negocio, un kiosco que atendía 24 horas, ya cerraron. ¿Entendés? Digamos, si uno ajusta la lupa, ha sido así, ¿no? Ha sido un goteo de lugares que han cerrado. De hecho, el cine está cerrado, los cines están cerrados, uno ya anunció su cierre definitivo, negocios de ropa, excepto las marcas, bueno, tradicionales, las franquicias, o las marcas o los negocios atendidos por familias, han logrado sobrevivir, pero bueno, sin duda que ha impactado el cierre de esos 60 días y, bueno, no ha habido una... lógicamente que la apertura le ha permitido sobrevivir a los demás negocios, pero no ha sido un repunte muy, muy marcado.